campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, que bien. Yo también estoy muy bien, gracias a mi Dios. Y bueno, el día de hoy les voy a mostrar algo que quizás unos tengan miedo, quizás otros no, que a algunos les puede gustar, a otros no. Así que acompáñenme para que vean qué es. Y bueno, conozcan a mi amiga la larguirucha, igual que yo. Aquí está, enjaulada. Nosotros le decimos serpiente o culebra, no sé cómo lo digan ustedes. Y bueno, ahorita ya le vamos a sacar para que la vean mucho mejor. Ahí está mi amigo Fabi, que le va a sacar de la jaula. Cuidado mi mochila, larguirucha. Y justo tiene que venir donde estoy yo. Miren, ahí ya le sacó. Y ahora sí le va a coger. Así es la técnica para coger a las serpientes. ¿Le está cogiendo el dinero? Es una tremenda. A ver, mírase. Casi del porte de él. Es una X. Sí, la color X. ¿Y le cogieron cuando estaban rozando? Sí, estábamos en la parte de allá en la montañita trabajando y uno de mis chicos le había visto y me viene a avisar que la habían visto ahí. Entonces yo me fui y la capturé vivita porque para no maltratarla, ¿no? Como ustedes pueden ver, está totalmente sanita. No ha recibido ningún maltrato. La cogimos así como la cogí ahorita. Y la tenemos ahí enjauladita. Está sanita, sanita. Y bueno, como vieron, aquí Fabi ya le capturó a la serpiente. La técnica de para agarrarles es de la cabeza. Sí, de la cabecita. Y es una culebra X. Sumamente venenosa. Como pueden ver, se llama X porque tiene tipo unas X acá atrás en el lomo. Bien. Miren cómo se mueve. Ahora voy a ver si yo le puedo coger. Ya, firme, firme. Ahí, listo. Ahora sí, le capturé yo. Espérate, cogeré la lengua. Apérate. Miren, está sacada la lengüita. Miren, está sonriendo. Ay. ¿Le suelto? Y se va. Bueno, luego le vamos a entregar al medio ambiente para que le vayan a soltar en un área donde no haya gente y así no correr riesgo. Traiga, no la botas, no la botas, traiga, bota. Así, le vamos a meter nuevo a la jaula. A ver, mire, creo que ha comido algo. Sí. Le cojo de aquí, se está, se está retorciendo. No importa, coge rapidito y bota. O bótale, bótale y bótale. Agáchate, agáchate y bótala de una, bótala dentro de lo que entre. Letalmente son pulveres. No, esos son venenosísimos, ¿sí? Es más que la hoja podrida. Claro. Uy. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Les mando un abrazo enorme, enorme de oso y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao.